Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia, del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos un invitado especial, aunque es nuevo en nuestro programa, seguramente todos ustedes ya le conocen, o la gran mayoría. Es el hermano Fernando Casanova. Y bueno, hermano Fernando, estamos contentos de que estés con nosotros. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. Estoy bien, estoy bien. Gracias al Señor, a pesar de la, de la circunstancia, ¿no? Eh, todo, todo obra para bien, Romanos 8:28. Así ah, que estamos, yeah. al, eh, y te agradezco mucho la oportunidad que me das, eres muy amable. Hermano, el, el, el privilegio es nuestro y, y sabemos que eh, tu deseo es este se, seguir sirviendo señor como lo dijiste, aún en medio de esta pandemia. Eh, yo sé que ya no estás en los aviones, pero bueno, aquí estás en las redes sociales y, y nos da gusto tenerte con nosotros. Pues, este, hermanos, este, ya, ya vieron, estamos listos y deseosos y contentos también de, de compartir con ustedes. Y bueno, eh, el hermano Fernando este, nos va a estar hablando acerca de Uh, hemos titulado este, este tema Haciendo apologética movidos por la caridad. Y obviamente uh -huh. se van a responder preguntas como qué es la apologética, qué no es la apologética, cómo <laughs> llevarla a cabo y, y bueno, lo que, lo que Dios le ha dado a nuestro hermano Fernando para compartir con todos, con todos nosotros. Hermano Fernando, así a grandes rasgos, yo sé que eh, ahorita en el desarrollo se van a responder estas preguntas, pero uh, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Qué es... ¿Qué es la apologética a grandes rasgos? Sí, la apologética es la parte de la teología eh, católica, cuando es apologética católica, es la parte de la teología católica que se encarga de dar eh, razones de, de nuestra fe cristiana eh, eh, y católica. Esa, esa materia se impartía en los seminarios. No sé si, si todavía en algunos se sigue, se sigue dando. Pero en la medida en que en que se ha ido desarrollando lo que llaman la teología fundamental, pues han dejado de nombrar a ese curso eh, apologética. La teología fundamental se encarga más que nada de, de dialogar con, con la sociedad, con la cultura, etc. Y ya pues no, no se preocupan tanto por dar razones a cuestionamientos específicos que, que de ordinario eh, o que podrían esgrimirse en contra. Eh, de la fe católica. Y por eso es que ahora la apologética es practicada más que nada a nivel eh, a nivel popular. A nivel popular. Y por eso es que eh, tú ves a tantos laicos en, involucrados en el asunto, y, y muy buenos sacerdotes y ministros ordenados que también está, están haciendo eh, muy buena eh, apologética, no solamente en eh, medios así de difusión eh, social como esto, sino también de forma eh, de forma escrita. Sí, más o menos eso a grandes rasgos. A grandes rasgos. Qué interesante el comentario que haces, porque recién estuvo también aquí invitado en el programa el padre Javier a uh, Olivera sí, Rabasi sí. y, y él nos platicaba acerca de esta necesidad de cómo eh, es necesario que se restaure lo que es la apologética a nivel seminario. Eh, es decir, sí, eh, en eh, uh -huh. Es necesario, perdona que te interrumpa, no, no. es necesario no, no solamente para adiestrar a los que, a los que van a ser nuestros, eh, nuestros pastores, sino también para el mismo beneficio de los seminaristas. Yo escuché eh, un testimonio de, de la voz del mismo padre Antonio Rollo Marín, ese, ese, ese gran teólogo que, que tiene ese, esa obra maravillosa que... Que, que, eh, que muchos tienen en sus casas, que es teología de la profesión cristiana, y escribió muchísimo. Y él dice que recuerda que cuando eh, le impartían ese curso de apologética, él y sus compañeros salían, él dice que salían saltando de la alegría, porque descubrían que, que, que su fe tiene sentido y que, y que su fe vale la pena eh, compartirse. Eh, debido, entre otras cosas, claro, el bien a las almas y todo eso, pero debido también a que tiene un fundamento sólido que todo el mundo debería entender y comprender. Así es, este, eh, creo que eso es algo que quiera Dios que pronto sea restaurado y pueda otra vez este, formar parte de la, de la formación de nuestros seminaristas y futuros sacerdotes, y porque sabemos que eso tendrá un efecto, ¿no? Ellos, una vez que estén armados. Con este recurso, ellos nos van a instruir a nosotros. La enseñanza vendrá de parte de ellos. Este, y, y van a formar, yo creo que, a muchos laicos. Pero bueno, fíjate, el, el padre Javier ha comenzado con esto de la, de, de la apologética. Bueno, no, él, no, no fue que él lo comenzó, pero le ha dado mucha boga a esto de la, de la apologética histórica. Y yo no sé si inspirados por él, pero el asunto es que ya me he encontrado con otros dos medios este eh, uno en YouTube y otro en Facebook de sacerdotes que, que están involucrados ya en esto de la apologética histórica. Es, es, es realmente formidable. Y también es bueno que los hermanos sepan que hay apologéticas en todos los campos. Hay una apologética filosófica, hay una apologética netamente bíblica, hay una apologética desde la teología moral, que la practicaba muy bien eh, el padre Jorge Loring. O sea, es... es el campo es vastísimo, el campo es vastísimo. Así que, y otra cosa muy importante es que la apologética nos ayuda a nosotros a, a los, en la formación de los laicos. La apologética es un medio muy, muy eficaz para, para formación, porque la apologética parte del interés que tiene una persona por un dilema, por una cuestión, por un tema específico. El ejemplo que doy es el siguiente. Si yo me pongo a disertar sobre, sobre el sacramento eh, del bautismo, eh, muy seguramente la gente se aburra. Ahora, si yo parto de un cuestionamiento, eh, eh, por ejemplo, otras personas dicen que está mal que nosotros bauticemos niños. ¿Por qué nosotros bautizamos niños y por qué está bien bautizarlos? ¿Eh? Entonces, estoy partiendo de una cuestión, lo que lo hace interesante. Es el principio de, el principio de, una, de una buena película, que es una buena película sin un, dilema, sin un dilema que resolver, o sin un villano, por ejemplo. Así es. Y. Ahora por otro lado, eh, hermano Fernando, entonces ahora veamos qué es lo que no es la apologética, eh, o, qué es, uh -huh. o cuáles serían las cosas que se deben evitar a toda costa al intentar presentar una apologética. Mira, hay que hay que evitar un, eh, un error, este, eh, que yo cometí eh, muchas veces. ¿sabe? Hay que evitar eh, pensar o creer que la otra persona no quiere creer o que está malintencionada. Digamos que digamos que esté malintencionada, digamos que, que se rehúsa a creer, pero eso yo no lo sé. A mí no me consta y por eso es que yo no puedo partir de, de una, de, pues de, 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 no puedo partir del pensamiento de la creencia que esa persona es testaruda o que esa persona lo que quiere es hacerme eh, es hacerme daño. O sea, yo tengo que presumir la buena intención de la otra persona y eso para mí es fundamental para que el diálogo pueda ser respetuoso, pueda ser respetuoso. Si tú te das cuenta que el interés de la persona es insultar o, o usar la conversación que tiene contigo para lucirse o algo así por el estilo, pues tú sencillamente evitas el diálogo, evitas el diálogo porque no hay diálogo, ya de salida no hay diálogo. Entonces yo propongo que eh, dialoguemos y le respondamos eh, a personas a las que nosotros eh, veamos que tienen... Eh, ánimo o intención de recibir una respuesta de parte nuestra. Así que lo primero es ev evitar eh, eh, o presumir la, la mala este, intención de la otra eh, de la otra persona. ¿Okay? Eso es lo eso es muy muy importante. Lo otro que hay que evitar es la violencia de parte de uno. Yo tengo un, un testimonio. Yo, yo grabé un video en mi canal sobre este sobre este tema y yo compartía el testimonio siguiente. Fue la primera vez que lo dije, pero te lo, te lo comparto a ti para, para beneficio de los hermanos. Yo recuerdo en una ocasión en la que eh, yo estaba dando unas conferencias relacionadas con la apologética. Y entonces, al salir del lugar del evento, me encontré con, con un hermano que ya te darás cuenta que es un hermano de la eh, adventista del séptimo día. Y entonces él me abordó. Y me cuestionó que guardáramos el, el domingo cuando el Señor, bueno, to, toda la, pues, to, todo lo que tú sabes que, que ellos dicen, hermanos, y a mí se me ha aprendido algo por dentro y comencé a despotricar en contra de aquel hombre. Y le grité y le dije, tú eres un prejuiciado, ¿por qué no te vas al pastor de la esquina y te, que también guarda el domingo y te metes conmigo porque soy católico y, y, y le levanté la voz? Y la verdad fue que lo traté hasta, que, hasta con violencia. Y tú sabes lo que pasó, José. Tú sabes lo que pasó: la gente que estaba conmigo, la gente, esa misma gente que me había aplaudido mientras yo daba la conferencia, este, me tuvieron que hacer la corrección fraterna. Me llamaron la atención y me dijeron: Hermano Fernando, esa no es la actitud. Con lo que usted hizo allá afuera, usted tiró por el suelo todo lo que usted nos enseñó en este congreso. O sea. La gente que estaba conmigo se fue en contra mía porque hay una disposición natural de la gente a estar con el desvalido, a estar con el eh, con el que es maltratado y vilipendiado, etcétera. Y, y a mí en eso me llamó mucho la atención. Luego entonces yo me puse a reflexionar. Mira, mira qué interesante. O sea, la, las razones que yo que, que, que yo di o el estar en contra de de una persona que yo entiendo está equivocada no fue suficiente para que la gente que nos estaba viendo y escuchando estuviesen a mi favor sino que al contrario se fueron a favor de él porque estaba siendo vilipendiado estaba siendo maltratado por mí entonces eso es un ejemplo que a mí me gusta pues que que, 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 que comparto para que para que ustedes entiendan que hay que tener mucho cuidado porque aunque esa persona no esté en ánimo de aprender o de recibir una respuesta honesta, debemos recordar que hay otras personas que nos están viendo y nos están escuchando. <laughs> hay otras personas que nos están viendo y nos están escuchando. O sea, nosotros cuando hacemos apologética, sí, estamos respondiéndole tal vez a una persona, ¿no? O estamos respondiéndole también, o tal vez le estemos respondiendo a un ideario. Eh, religioso que está en contra de la fe católica en tal o cual aspecto, pero hay mucha gente que también está escuchando. Y lo y ahora lo último que voy a ya le di dos, do dos cosas, pero me gustaría concluir de la manera eh, de la manera siguiente: eh, nosotros no sabemos si Dios nuestro Señor pudiese llamar a la plenitud de la fe católica a ese hermano que se acerca eh, a retarnos, ¿no? O a, qué sé yo, a expresar su punto de vista con cierto entusiasmo. Y me pongo, me pongo en esos zapatos, o sea, ¿cuántas veces yo no cuestioné a la fe católica? ¿Cuántas veces yo no fui en contra de, 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 de hermanos católicos cuestionándolos o, o, o retándolos? Eh, para que para que me expresaran o me dijeran en qué se fundamentaban o me dieran, como, como dice la escritora, me dieran razones de su, eh, de, de su esperanza. Este, y a lo mejor si tú me llegabas a ver en aquel momento, tú decías la verdad es que este tipo no hay forma de que entienda o este tipo no hay forma. No, este tipo jamás lo veré como católico. Y mira dónde estoy y mira dónde estoy. O sea, y, y, y tal vez el buen ejemplo que me dieron algunos de esos católicos, quién sabe si, si me ayudaron para que para ablandar mi corazón y que yo pudiera estar más receptivo para que en un momento dado pudiera aceptar que la plenitud de la fe cristiana eh, estaba en la iglesia católica. Fíjate que muy muy, muy, este, muy interesantes estas estos comentarios que haces, hermano Fernando, este, a manera de anécdota, te cuento que eh, aún todavía recibo notificaciones en mi campanita de YouTube de comentarios que yo como protestante dejé en ciertos canales donde yo todavía andaba este arguyendo en, en mi tiempo de protestante contra católicos y y, y y me responden me responden a mis a mis argumentos protestantes de hace cuatro años cinco años seis años y es, es interesante hermano Fernando que cuando les respondo y, y debo decir algo las respuestas que me dan sí han sido, no han sido groseras, no han sido para, ata para sí. atacar, como se dice, ¿no? Atacar al hombre, ¿no? At hominem. Sí. No, han sido respuestas sí. ofreciéndome razones y ya les respondo. Oh, hermano, disculpa, ese comentario lo dejé cuando era protestante, fíjate que me acabo de convertir y se quedan, ¿what? Se quedan así, de veras, no lo no puedo creer, ahora eres católico, sí le digo, qué necesito raro. borrar esos comentarios, le digo, porque yo ya estoy convertido, soy más católico que tú, les digo. <risa> <risa> me parece, qué bueno, qué, qué bueno que lo menciona, Esto es, es excelente, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, otra, perdona, perdona si sí, sí, me extiendo. Eh, mira, yo por ejemplo... Eh, eh, ahora eh, yo he recibido, yo recibo eh, mensajes y comentarios en mi canal y mensajes ¿no? eh, eh, por, por, por los diferentes medios de, de hermanos separados, hermanos separados que se acercan a mí eh, con interés en aprender en saber más de la fe católica. Y que les recomiendo que libro pueden leer. Que si tengo un video este, de tal o cual tema que ellos puedan ver, que le explique que, que le explique, eh, que les recomiende una versión eh, católica de la Biblia que ellos puedan adquirir, o sea, es, es, es sí. o sea, que Dios está tocando, Dios está tocando, Dios está tocando esas almas. Ahora tú te imaginas que, que cuando se acercaron a mí la primera vez, yo, yo hubiese despotricado en contra de ellos, los hubiese insultado. Mira, muchachos. Sí, este me, me viene a la mente un, un dicho de un santo que he querido investigar quién lo dijo y no he podido. Este, la frase va de la siguiente manera: dice Dios resiste al soberbio aún, aun ah, sí. cuando éste tenga la razón. Desde que yo escuché esto, dije, ¡ay! Me dolió. Dije, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo, yo sé que todos nosotros estamos propensos a caer en la soberbia. Y digo, ayúdame. Alabados. Porque aunque Alabado yo tenga la Jesucristo. razón, si yo soy soberbio, tú me vas a resistir a mí. Este... Alabado sea Jesucristo. No, no, y, no, y entonces, no algunos alguno me dicen. Eh, 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 me, me, me regañan. ¿no? no, pero es que fíjate cómo el Señor le habló a los fariseos y a los escribas, a oh. los doctores de la ley. Y, yo, y yo, enseguida, yo enseguida le digo, mira, 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 mira. Él le habló así a gente que era de casa, gente que era de casa. En ese sentido, sí, o sea, si, si esos pasajes validan una actitud mía, entonces esa actitud debe ser en contra de católicos, porque los fariseos eran de casa. Número, número dos. Los fariseos, los fariseos no tenían rectitud de intención, eran hipócritas y Jesucristo lo sabía. Por eso es que en el Santo Evangelio hay un hay un texto que dice que el Señor no se fiaba de ellos porque conocía los corazones de cada uno. O sea, al Señor le costaba la mala intención de ellos, la mala espina. Pero a mí no me consta, a mí no me consta. Pues sí. Me viene a la mente San Pablo, cuando San Pablo le escribe a los Corintios que dice eh, Cuando yo les escribí que no se junten con los hipócritas y menciona una lista de pecadores, dice, sí. No me referí a, a los de todo el mundo, porque en tal caso os fuera necesario salir del mundo. Y luego agrega, y aquí es donde, donde me, me deja pensando, dice sino me referí a los que llamándose cristianos sean hipócritas, ávaros, dice, con el tal, ni aún comáis. Se estaba refiriendo a los de casa. Sí, así es. Este, hermano, ahora sí, para entrar en el, en el, en el mero este, corazón del asunto, este, oh. y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo? Porque ya vimos qué es la apologética, qué no es la apologética, sí. por qué es necesaria la apologética, pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo llevarla a cabo? Y aquí es donde entra el, el título de, de, de nuestra ah, sí. de nuestra conversación, ¿no? Haciendo sí. apologética movidos por la caridad, este, a manera de introducción te dejo con el, con el pasaje de primera, no, no primera, perdón, Carta a los Efesios, Carta a los Efesios 4. No, Cartas de Efesios 4:14. Ah, no, tú tienes el de Pedro, ¿verdad? solamente sí, te, Primero de Pedro 3:15. Solamente quiero leer este versículo. Efesios sí, 4:15. Mm. El, el contexto es de los que caen en el error. Y, y mm. dice San Pablo, Efesios 4:15, sino mm. que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza. Es decir, en Cristo, la primera parte, ¿no? Hablando la verdad uh -huh. en amor. El versículo anterior está hablando del error, del engaño, de los que han caído uh -huh. cautivos por los falsos maestros. Y aquí uh -huh. es donde te dejo para que ahora sí, hermano, nos, nos hables esto que está ahí en Primera de Pedro, ¿no? Sí, seguro, sí. Mira, yo, yo a mí me dio por. Eh, deja ver cómo, cómo, puedo, cómo puedo ponerlo. Eh, a mí me. No sé, basado en experiencia que, eh, que, que he tenido, quise averiguar bien y estar bien seguro cuál debería ser mi actitud. O sea, yo estaba pensando en mí, no estaba pensando en, en, en los hermanos que salen por estos, por estos medios, en los que él. No, no pensaba en nada de eso, pensaba en mí. Yo quería responder por mí. Y entonces, pues, eh, lo que hacemos este trabajo. Y todos los manuales de apologética siempre mencionan el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, como el fundamento bíblico para basar el trabajo apologético. Pero yo quise, naturalmente por, por mi costumbre, ver el contexto, no solamente el contexto inmediato, sino el contexto eh, lejano o el más general. Me refiero a toda la primera carta del apóstol, del apóstol Pedro que tenemos. En el, en el Nuevo Testamento y descubrí unas cosas muy, muy, muy interesantes. Mira, esta carta se dirigió a, a hermanos que se encontraban en, en Asia Menor y entonces ellos estaban siendo perseguidos y sufrían mucho, mucho, mucho por causa de la fe. Por eso era que sufrían mucho, eran perseguidos eh, y maltratados. Llevados en algunos casos hasta la muerte por causa de la fe. Entonces, la intención del apóstol Pedro era alentarlos, no darle aliento y fortalecerlos, no. Y con esto en mente y, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, fue que el apóstol Pedro organizó esta carta. Y mira, y mira cómo lo organiza. Después de una introducción en los primeros versículos, eh, en el primer capítulo, versículo 13, comienza la primera parte de la carta. Que es una exhortación a la santidad. Esto es importante, una exhortación a la santidad. La segunda parte, a partir del capítulo 2, solamente ese capítulo 2, eh, trata el tema de la conducta, cómo debe ser la conducta de los cristianos ante el mundo. Y la parte número 3, que es donde aparece nuestro texto, trata el apóstol sobre la actitud del cristiano ante los padecimientos. O sea, este, 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 este versículo 15 del capítulo 3 lo que hace es, eh, lo utiliza el apóstol Pedro para decirle a ellos cómo es que tienen que actuar cuando padecen por causa de la fe. Esto es importante. Entonces, mira, lo tengo aquí, eh, tengo aquí la, el, el contexto entonces más cercano. El contexto más cercano de ese eh, versículo 15 son los versículos 13 y 14 y luego entonces los versículos 16 y 17. Mira, o sea, y aquí el apóstol está tratando específicamente el tema de los que sufren injustamente. ¿Ya? Primero nos está diciendo cómo debemos actuar cuando somos cuando somos perseguidos y ahora en estos versículos nos está diciendo que aunque suframos injustamente, cuál debe ser nuestra actitud. Aunque aunque nos maltraten injustamente y sin razón, así es como debemos actuar. Esa es la pregunta que quiere responder el apóstol. Lo voy a leer. Mira, a partir del versículo 13. Ahora vamos para, para el contexto inmediato. Dice, ¿y quién podrá hacerles daño si son celosos del bien? De todos modos, si tuvieran que padecer por causa de la justicia, bienaventurados ustedes, ¿Eh? no teman ante sus intimidaciones ni se inquieten, sino... Glorifiquen a Cristo en sus corazones. Es un llamado a glorificar a Cristo en medio de todo. Insisto, esto es importante para entender el sentido más correcto del versículo 15. Ahora comienza el versículo 15. Glorifiquen a Cristo en sus corazones siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero con mansedumbre y respeto. Mira, respuesta de, 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 de Logos en el original. O sea, eh, una respuesta razonada, una respuesta lógica, ¿okay? una respuesta con sentido. O sea, no fue que se me apareció, no fue que tuve un sueño, sino con fundamento. ¿okay? Al, a todo el que pida razón de la esperanza. Y esta esperanza. El apóstol está tratando el tema de la esperanza desde la segunda parte de la carta. Y esta esperanza es lo que corresponde a la a la virtud teológica de la esperanza. En este sentido, el apóstol está diciendo den razones de la relación que tienen con Dios, de aquello a lo que ustedes aspiran. ¿Ah? Entonces no es solamente no es solamente. Dar razón fundamentada, eh, lógica, sino también testificar, testificar a partir de la conducta nuestra como servidores y adoradores de Jesucristo el Señor. Y lo vamos a ver más claramente en el contexto. Okay. Luego, pero que sea con mansedumbre, y aquí mansedumbre responde a la virtud cristiana de la mansedumbre. Y mansedumbre. Mansedumbre en el Nuevo, cuando nos, cuando nos lo presentan como virtud cristiana en el Nuevo Testamento y también la teología espiritual es ser mansos para Dios, es ser mansos para Dios, estar dispuestos para Dios. La, la virtud de la mansedumbre no tiene que ver nada con ser tonto. O sea, no tiene que ver nada con ser tonto. ¿eh? Tiene que ver con estar dispuesto para Dios. Y mira la siguiente palabra y respeto y respeto. En el original, la palabra es fobos, de donde viene fobia. Oh, hombre, por supuesto, no tiene que ver con miedo, tiene que ver con la otra acepción, temor reverencial. Temor reverencial. Eh, por favor, no me vayas a cortar, porque lo primero que voy a decir <laughs> va, a sonar, va a sonar extraño, pero luego me vas, eh, me vas a entender. Uno le tiene temor reverencial a una persona cuando uno está ante una persona que sabe que es, que es superior. ¿En qué sentido? En términos, en términos cristianos. Okay. Esa persona que pone en duda la fe católica, para dar un ejemplo, o que, eh, digamos, me está retando de una forma que a mí no me gusta, esa persona es mayor que yo cristianamente hablando en el sentido de que esa persona necesita. Esa persona está necesitada. Esa persona necesita de mi servicio. Y como esa persona requiere de mi servicio, esa persona tiene que ser servida. Por lo tanto, en ese sentido, cristianamente hablando, esa persona es mayor que yo. De ahí es, de ahí es donde viene la palabra temor reverencial. Muy interesante Entonces, ese punto. Sí, es, no, es, es, esto a mí me ha, ayudado, me ha ayudado muchísimo. O sea, porque, mira, me ha ayudado muchísimo en términos prácticos. Porque cuando yo diálogo con estos hermanos o, o me confronto eh, con ellos, yo veo. Veo a una persona necesitada. ¿eh? Yo veo a una persona que tiene que ser servida. O sea, yo tengo que identificarme con esa persona porque yo estuve en los zapatos de esa persona también. <laughs> y Dios tuvo, Dios tuvo compasión, con, o sea, Dios tuvo paciencia conmigo. Eso yo lo compartí en aquella enseñanza. O sea, Dios tuvo paciencia conmigo, el todopoderoso Dios. O sea, inmensísimo, sapientísimo, poderosísimo. ¿eh? El que todo lo sabe, el que todo lo puede. O sea, no hay una sola esquina en el universo que escape a la presencia de Dios. Y Dios Todopoderoso tuvo paciencia conmigo y me esperó y me atrajo y me atrajo con cuerdas de amor, <laughs> wow. perdonando mm. mi pasado y me, sigue, y me sigue perdonando todavía. Entonces yo, un pobre hombre, yo, un pobre hombre, <laughs> mm. no, voy no voy a tener paciencia con otras personas, chicos. No voy a tener paciencia con otras personas. O sea, no, no los voy a esperar, no voy a invertir tiempo con ellos. O sea, ¿cuántos años me esperó el Señor? Y yo, no, y, y yo no puedo esperar unos minutos, unos días para relacionarme con esa persona. Y otra cosa importante es que cuando uno tiene esta actitud, esta actitud que dice el texto, como te dejé, eh, como te dejé eh, ver en, eh, en, en minutos pasados, Ajá. tú, si, si tu mensaje... No termina por ser atractivo para esa persona, por lo menos tú como persona resultas atractiva a esa persona y tú eres el medio que le está llevando el mensaje. Fíjate Entonces, qué interesante. Y el, y, Déjate algo rápido. He escuchado sí, a muchos protestantes sí, sí, no, no, sigue, sigue. diciendo no. que hablando de amigos católicos que ellos tienen y, y diciendo: Sabes que yo no estoy de acuerdo con él, pero la verdad me gusta estar con él porque es una persona que me refleja el amor de Dios. Exactamente. Y por eso, y por eso es que trata aquí el elemento, el elemento de la esperanza, así es, relacionándolo con la virtud teologal de la esperanza, que es esa virtud por la cual aspiramos al reino de los cielos y nos servimos de todo para alcanzar los bienes, los, los bienes eternos. O sea, aquí hay un elemento de, de, de testimonio también, de testimonio. No, y lo vamos a ver más claramente. Permíteme, mira, dice. Uh -huh al que les pida razón de su esperanza, pero con mansedumbre y respeto, y teniendo, y teniendo limpia la conciencia. Nota, nota los presupuestos. Primero en el versículo, en el versículo, en el versículo, eh, al principio del versículo 15, uh -huh. dar gloria a Dios. Es un presupuesto. El segundo presupuesto, tener limpia la conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Sigamos leyendo. Para que quienes calumnian su buena conducta en Cristo testimonio ¿eh? integridad de vida cristiana ¿eh? para los que calumnian su buena conducta en Cristo queden confundidos queden confundidos en aquello que los critican <laughs> o sea no es que queden confundidos con con la eh, con el argumento que le estoy dando con la uh -huh. cátedra que, le, que les estoy dando, no, 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 es que viendo mi buena conducta, mi buen testimonio, mi testimonio, mi testimonio de cristiano, de una persona íntegra, de una persona responsable, de una persona caritativa, uh -huh. eso es lo que los confunde. Por eso es que la apologética como respuesta tiene que estar acompañada por una espiritualidad, por una relación con Dios, por una actitud caritativa, amorosa, de respeto. Hermano, ayer y yo... Es, y así es como nos vamos a ganar. Ayer yo comentaba sobre cuando yo como protestante comencé a leer sobre la vida de los santos. A mí me sucedió eso que tú estás diciendo, hermano Fernando. Yo veía sí. las vidas de ellos como irradiaban santidad, pero yo me quedaba confundido porque ellos eran católicos y yo era protestante y, y, y me confundía que sea ¿cómo es posible que si ellos son católicos y se supone que ellos están mal, están en error? Por qué están viviendo estas vidas santas que no puedo negarlo. A eso es lo que se refiere este texto. Wow. <laughs> a eso, a eso es lo que se refiere este texto. Qué buen o sea, punto. O sea, estos santos con su, eh, con su vida y por supuesto con sus enseñanzas tenemos santos doctores y todo y, y todo eso. Pero eh, por ejemplo, mira, tú sabes que a mí, tú sabes que a mí, a mí, a mí actualmente me llama tanto. Me llama tanto la atención eh, la vida, por ejemplo, la vida de Santo Tomás de Aquino tanto como como sus escritos, tanto como su suma teológica o como o como su pensamiento. O sea, Santo Tomás de Aquino fue un hombre coherente, fue un santo doctor, pero santo en toda la extensión de la palabra. Y, y mira, por, por ejemplo, una cosa que a mí me, me, me impacta mucho, o sea, cuando él tuvo aquella, aquella, por lo menos, la última experiencia mística de la que se, de la que tengamos eh, registro y dejó de escribir, dejó de escribir y le insistía mucho porque tenía que escribir, había que producir, había obras que estaban importantes que estaban inconclusas y él se negaba a escribir y las razones que dio él fue que, que lo que se le dio a conocer en esa experiencia fue algo tan especial que ahora piensa que todo cuanto escrito es como paja. Como, fíjate la humildad, la humildad, la humildad de ese hombre. Ese hombre fue fue santo. Y, y, y por estar predominante el Espíritu Santo, especialmente con su, con los dones, con los dones eh, intelectivos, fue que pudo desarrollar ese, eh, ese pensamiento. O sea, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino no es el producto, no es el producto de una mente humana, no es el producto de un alma, eh, de un alma, iba a decir poseída, pero no, no debo usar esa palabra, de un alma condicionada por el Espíritu Santo. Eso es lo que me llama a mí la atención. Y si, y si, y, lo, lo, y esto lo voy a decir con mucho respeto. Y si actualmente tenemos un problema con los intelectuales católicos y con no pocos teólogos católicos, es que hacen su trabajo más con la mente que con el alma. Es decir, parten de los libros y de su investigación, cosa que no está mal, pero cosa que estaría mejor si su alma está bien, si su alma también. Este, estuviese, eh, estuvieran en tú sabes en, en buenos términos con el señor o por lo menos en búsqueda sincera y franca de la santidad así uh -huh. que y, y por eso le estoy diciendo a mis hermanos a mis hermanos apologetas tú sabes nosotros no queremos tipos que sepan mucho está bien saber mucho nosotros queremos tipos que sí que sepan mucho pero que tengan una relación íntima franca una relación no de show no de show, no, no, una relación eh, de verdad, tú sabes. Y como nos enseñó Santo Tomás de Aquino también, todo trabajo teológico debe terminar de rodillas. O sea, se supone, que, se supone que después que yo hago un estudio de esto, se supone que después que yo grabe un video, se supone que después que yo dé una clase, se supone que después que yo publico un libro, se supone que yo caiga de rodillas, que yo caiga de rodillas. O, otra cosa, otra cosa, si me permite, de, de Santo Tomás de Aquino, es que me, di, me doy cuenta con la vida de Santo Tomás de Aquino, y esto lo digo para motivar a, a los sacerdotes, teólogos y apologetas que nos están escuchando, y a todos los hermanos también. Eh, otra cosa que he llegado eh, a conocer de Santo Tomás de Aquino es que él primero fue casto, él primero fue casto, ¿sí? y después fue teólogo. O sea, eh, y él mismo en su suma teológica nos deja ver que. La, esta facultad del alma que conocemos como el entendimiento está estrechamente relacionada con la virtud de la pureza. La virtud de la pureza. Mira qué interesante. Yo creo que esta es la primera vez que estoy diciendo esto. Lo había dicho en, en, en clase y, y en grupos así más cercanos, pero creo que esta es la primera vez que lo expongo en público. Aunque, aunque debería conocerse, porque esto, esto es parte de la obra de, de Santo Tomás de Aquino. O sea, ok. La virtud de la esperanza reza así: Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los puros de. Esta no es mi reflexión, esta es la reflexión de Santo Tomás de Aquino. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué? El entendimiento potenciado por la virtud de la fe quiere ver, quiere ver la visión beatífica, pero no puede ver, no puede ver. Por eso es que el entendimiento, cuando está fortalecido por la pureza logra más penetración, o sea, logra ver más allá. Y por eso, y por eso mismo es que, no sé cómo decirlo, yo insto a, mi, a mis colegas eh, eh, teólogos que cuiden mucho la virtud de la pureza, cuiden mucho la virtud de la caridad, porque cuando la virtud de la pureza decrece, se afecta el juicio, o sea, se afecta la capacidad de estudiar, de reflexionar, de enseñar, y por eso es que ambas cosas tienen que te y el mismo consejo le doy a los, a los, a los apologetas. Eh, te lo digo no porque, mira, yo no te lo estoy diciendo desde, desde un punto de vista de, desde, una, desde un estandarte, o no te lo estoy diciendo desde una desde eh, de una posición de superioridad o porque lo sepa todo, es porque yo lo he vivido, hermano, lo he vivido en carne propia. Mira, te voy a compartir otra cosa. Como católico yo he tenido tres momentos, yo he tenido tres momentos, entiendo yo tres momentos. Primero yo pensaba que el Señor me había traído a la comunión de la fe católica para que yo, pues eso, tuviese contacto con la plenitud de la fe cristiana. Eso fue lo que yo pensé al principio. Mi segunda etapa como católico, que tengo que confesarte, fue la peor. Yo pensé que el Señor me había traído a la comunión eh, de la fe católica para que yo supiera más y enseñara mejor. Ese fue mi peor momento porque creo que me conformé demasiado con el intelecto y lo reduje todo al intelecto. O sea, no, o sea, no conscientemente, pero sí me parece que inconscientemente yo pensaba que era buen cristiano, pues porque yo no enseñaba nada que estuviese en error, y porque yo inclusive corregía a otros que sí estaban en, 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 el, eh, en el error. ¿okay? Mientras que tal vez eh, mi vida personal, pues tal vez no era, no era la mejor. No era un sinvergüenza ni mucho menos, pero no estaba en, en, el, en lo óptimo que debe estar la vida de un, de, de un católico que ha sido llamado a la perfección cristiana, a la santidad, porque para eso hemos sido llamados todos, eh, especialmente en la Iglesia Católica, puesto que lo tenemos claramente estipulado en el Concilio Vaticano II. Y la tercera, y la tercera etapa mía como como católico, eh, creo que he descubierto la razón correcta por la que el Señor, la razón verdadera por la que el Señor me trajo a la plenitud de la fe católica. La razón correcta por la que el Señor, la verdadera por la que el Señor me trajo a la plenitud de la fe católica era para que yo me hiciera santo, hermano. Santo, aquí estamos todos para eso. Y esta primera carta del apóstol Pedro me lo demuestra y lo confirma. Vea. El versículo este 15 del capítulo 3 tiene como presupuesto toda la carta, que es un llamado a la santidad. Y un llamado a padecer gustosamente por el nombre y la causa de Jesucristo. Y sin esos presupuestos, y si lo que te decía, y lo, y lo que te decía como el contexto inmediato del versículo 15, sin la gloria, por ejemplo, sin la gloria de Dios, por ejemplo, sin la gloria de Dios por un lado, ¿no? y por otro lado, la gloria de Dios por un lado, y por otro lado, teniendo limpia la conciencia. Son dos presupuestos que están eh, más eh, íntimamente relacionados con el versículo 15. Eh, si me permite, José, voy a continuar aquí con, eh, uh -huh. con esto, porque aquí dice, y teniendo limpia la conciencia, para que ya esto lo dije, eh, el versículo 17, porque es mejor padecer, es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Sí? Así que mis hermanos apologetas deben sentirse bien cuando padecen desprecio e incluso hasta insultos. Porque si ellos están haciendo la apologética con rectitud de intención... Están padeciendo en línea con la voluntad de Dios, y es mucho mejor padecer, teniendo la conciencia limpia que no eh, padecer, eh, teniendo la conciencia eh, manchada. Esto era lo que tenía lo que tenía que decirte. Un último detalle, si me permites enfatizar algo más. Sí, claro. Aquí dice, aquí dice que la, lo que damos, nosotros damos respuesta de la, de la esperanza. Y por eso es que eh, yo me he dado a la tarea de cultivar eh, sobre todo el tema de la espiritualidad, de la espiritualidad, porque yo creo, yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros, el mayor problema que tenemos nosotros es la falta de testimonio, la falta de testimonio, la falta de, eh, ¿cómo diríamos? de una vida cristiana proba. Esto nos los enseñó el Papa Emérito Benedicto. El Papa Emérito Benedicto me llamó mucho la atención. Leí esto en una serie de entrevistas que hicieron. Creo que el, el libro lo titularon eh, Luz del Mundo, Luz del Mundo. Él decía en esa serie de entrevistas que los peores enemigos que tiene la Iglesia Católica, escucha esto bien, José, que los peores enemigos que tiene la Iglesia Católica no son los que la lo atacan desde afuera. Él dice que los peores enemigos que tiene la Iglesia Católica son los pecados de nosotros, los fieles de la Iglesia. Eso es lo que dice. Y basado en eso fue que hicimos la serie aquella en EWTN que titulamos eh, eh, El Combate Espiritual. No sé si, si algunos hermanos eh, se acuerdan de esa serie que todavía la siguen pasando, El Combate Espiritual. Aquella serie del Combate Espiritual se basó en, se basó en eso. Eso fue lo que, lo que nos dio la idea. Bueno. Yo, yo, le decía, yo le decía a los productores allá en EWTN, bueno, ¿ustedes quieren apologética? Pues va, vamos a defender la iglesia de los peores enemigos que tiene la iglesia católica. Olvídense de los otros hermanos por ahora. Vamos a mirarnos para adentro. Vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer como católicos, como católicos. Y lo otro que quería decirte es que yo creo que la razón principal por la que se van muchos católicos de la iglesia católica... Es porque ellos aseguran, por lo menos eso es lo que ellos dicen, aseguran que como católicos no tuvieron una experiencia, no tuvieron una experiencia con Jesucristo. Okay. Yo sé que podemos decir no eran católicos o debieron haber buscado o querían irse como quiera. Bueno, yo tengo que yo tengo que practicar eh, eh, lo que prediqué al principio. Yo no puedo suponer nada que esté en el corazón de una persona. Ahora, yo sí puedo exhortar a mis hermanos para que, como católicos, cultiven esa relación, tengan una espiritualidad sólida, porque eso es otra cosa. A veces tienen espiritualidad, pero no es una espiritualidad sólida, fundamentada en la eh, en, en, en la revelación. ¿Ah? Este, o, o nos ponemos a leer la, la escritura de forma eh, anónima sin ser acompañado por la iglesia católica, pero sí por otros hermanos. Entonces nosotros podemos hacer un buen trabajo apologético si primero atendemos ese potencial enemigo que son los pecados míos. Yo no sé tú, José. Uh -huh. pero 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 mis pecados yo no sé esto pero pero mis pecados yo, yo soy un pobre y miserable pecador yo tengo que atender este potencial enemigo de la iglesia católica que soy yo uh -huh. o sea yo, yo no puedo forzar la conversión de otra persona pero yo sí puedo encargarme de, de mi eh, sí. eh, eh, de mi conversión, de, Me de acordé mi conversión. De, hay una frase que dice que tu peor enemigo es el que ves en el espejo pues no sabía esa, pero es cierto. Sí, claro. Es, que... es totalmente, es totalmente, mm. es total, total, totalmente cierto. Y por eso me ven ahora dando estos temas, eh, exhortando mucho a los hermanos y, y dándoles o tratando de, de proveerles esos fundamentos, por lo menos llamar la atención en el sentido de que busquen una espiritualidad sólida. Porque, mira, al fin de cuentas, José, al fin de cuentas, nosotros estamos en este mundo para solamente una cosa. Una sola cosa, esto es de fe, esto es de fe. Esto, esto no es mi interpretación ni mucho menos, esto es de fe. Una sola cosa es por la que tú y yo estamos en este mundo y lo que nos están viendo y escuchando también. Para lo único que estamos en este mundo, para lo que hemos sido creados es para dar gloria a Dios. Y a Dios se le da gloria en la medida en que nos configuramos con Jesucristo, o sea, en la medida en que nos hacemos santos que es hacerse como Jesucristo, así que todo lo que hagamos, como dice San Pablo, ya sea que coman o que beban, háganlo todo para gloria de Dios. Y le pregunto a mis hermanos eh, apologetas, ¿estamos haciendo apologética para dar gloria a Dios? ¿Ya? Esa Es la pregunta. ¿Estamos haciendo apologética para para eh, para dar gloria a Dios? ¿Estamos haciendo apologética por amor? A las personas que necesitan ser servidos ¿no? mediante una explicación mía, mediante, eh, mediante alguna razón que yo le pueda dar y compartir acerca de mi fe? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer los apologetas. Claro, yo no soy quien para, para medir ni para juzgar el corazón de nadie, que por supuesto que no. Yo simplemente eh, presento estas preguntas basado en lo que ha sido mi experiencia como católico en la iglesia católica. Sí, así es. Este, wow, pues este contexto que nos has planteado, hermano Fernando, este creo yo que ilumina el pasaje ese famoso, ¿no? De presentar, presentar razones de ¿Sí? nuestra fe, eh, porque muchas veces lo, lo citamos y muchas veces... Eh, no ponemos cuidado de, de prestar atención al contexto, ¿no? Entonces, exactamente. Dime si, si entendí bien la idea. A lo que yo he entendido, que lo has explicado muy bien, este veo que este asunto de presentar razones de nuestra fe debe estar precedido por una búsqueda de la santidad y una disposición Correcto. a sufrir. Ah, exactamente. Wow. Exactamente, así mismo. Ese es, el, ese, es el, ese es el contexto de toda, de toda, eh, eh, de toda la carta. Ahora, eh, el contexto de la misma parte a la que pertenece el versículo 15, que son los versículos del 13 al 17, nos uh -huh. presenta otros dos presupuestos, que es dar gloria a Dios, dar gloria a Dios. Y número dos, tener una conducta intachable para que los que nos atacan queden confundidos por nuestra manera de vivir. Eso es lo que dice expresamente. Si los hermanos lo quieren apuntar, estamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Yo le aconsejaría a cualquier persona que esté interesado en meterse en la apologética y nos quiera ayudar en este ministerio tan importante y tan necesario, por favor. Lean de forma meditada, de forma rezada. Eh, ese por lo menos, ese debería leer toda la carta, por lo, por, pero por lo menos ese párrafo. Porque si vamos a utilizar el, el versículo 15 para fundamentar nuestro trabajo apologético, no vale que lo sigamos bien. Y no solamente que lo sintamos bien, sino que lo practiquemos también. Así es. No, creo yo que tenemos un gran reto delante, delante de, pues delante de Dios, ¿no? Este. A estar viviendo nuestra fe, estar dispuestos a padecer por causa de, de tener una conciencia limpia delante de Dios. Correcto. Buscar la santidad, tener una vida intachable, de tal forma que todo esto resulte en la gloria, en la gloria de Dios. Wow. Este... Exactamente, exactamente, uh -huh. exactamente. Wow. Y, y, y tomando, tomando como, como nos enseñó Santo Tomás de Aquino también, o sea, uh -huh. si vamos a hacer apologética, hagamos la apologética en términos de estudio y de y de práctica de esta de esta disciplina, hagámoslo como como un ejercicio espiritual. O sea, esto fue lo que nos enseñó Santo Tomás de Aquino, o sea, ¿quién soy yo? ¿Quién, quién soy yo para inventarme otro estilo, u, u, u otra forma? O sea, si Santo Tomás de Aquino me dice a mí que si yo voy a hacer un trabajo de eh, eh, un trabajo intelectual para la Iglesia, para la Iglesia Católica, yo tengo que tener una espiritualidad eh, profunda. Yo tengo que ser casto. Yo tengo que hacerlo con rectitud de intención, porque entonces, porque entonces, hermano, nuestra propia con nuestra propia conducta se va a convertir en en armas que le estamos dando a los adversarios de la fe para que no que no nos ataquen a nosotros, que ataquen a la iglesia, que es mucho, que, que es mucho más que nosotros. Sí, así es. Este, este punto que mencionaste de la pureza, me, me recordaste a, a uno de mis profesores este, de, de teología que dice, él dice, repite mucho la frase de que el pecado, eh, el pecado oscurece nuestro entendimiento. Este, exactamente. exactamente, exactamente, exactamente. Pero mira, yo, yo, yo recuerdo cuando eh, yo recuerdo cuando cuando estaba, estaba en el otro lado que. Que, que yo me gustaba mucho leer las biografías de los grandes de los grandes teólogos nuestros y, y, y te tengo te tengo que confesar que cuando yo leía una biografía que me ponía a, a un teólogo de los nuestros con un estilo con un estilo de vida eh, no cristiano o incluso impío, yo inmediatamente me predisponía en contra de ese teólogo. Mm sí, porque con su vida estaba tirando por el suelo todos los libros, todos los libros, todos los libros que había escrito sobre fe cristiana. Eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. No que seamos, mira, no, yo, pues, no me malinterpreten. O sea, no, no estamos siendo santurrones, ni mucho menos. Estamos hablando, yo creo que ustedes me entienden, estamos hablando de rectitud de intención, de una intención, de una intención del corazón sincera, no hipócrita, no de espectáculo, no de show, de una cosa, pues. Humilde, discreta, con, con, con una intención eh, eh, pura, es decir, bien intencionado, con una actitud caritativa. Repito, viendo en esa otra persona a una pobre alma que necesita ser servida por mí. Hagamos eso para que tú veas cómo, cómo no los vamos a ganar, hermano José. No los vamos a ganar. Amén. Porque, porque lo estamos experimentando, tú y yo, tú y yo lo hemos experimentado. Sí, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. estamos? Hubo alguien que con caridad y paciencia nos, nos este, tal vez no directamente, estoy seguro que tuviste, no sé si te tocó ver, ver hermano, algunos apologistas, ver videos, no sé, sí. ah, muchas personas contribuyeron sí. para tu conversión, ¿no? Y pues sí, sí. algunos dicen, pero a mí me preguntan, hermano José, pero ¿en verdad crees que la gente se va a convertir? Y les, yo les he respondido, pues mírame. <laughs> aquí estoy aquí, aquí, seguro aquí. y pues pero, aquí pero, estás tú pero mira, mira. Jo, José pero José mira busquen información a los hermanos que nos están viendo y escuchando en Estados Unidos han tenido que han tenido que fundar un grupo de apoyo que se llama Coming Home Network International no uh -huh. sé cómo se tra... sí. eh, la red internacional del regreso del regreso a casa han tenido que fundar esa red de apoyo para acompañar a, a, a muchos pastores y teólogos protestantes en su consideración de la Iglesia Católica sí. o en su entrada a la Iglesia Católica. En el WTN hasta, hasta tienen un programa. Ellos y, y nos llevan, ayudaron. Y llevan, y, y llevan años. Ellos nos ayudaron a nosotros, hermano Fernando, a mí, a mi esposa. Y a mí también. El Cami Home también. Network, este, Marcos Groday. Sí. A, a Groday, este, sí. Sí, y... Sí. A mí wow. también, a mí también. Y, y los apologetas que, 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 que yo consulté en mi consideración desde de la Iglesia Católica fueron apologetas que ahora que estamos conversando tú y yo, me doy cuenta que, 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 que yo veía que eran ecuánimes, que eran respetuosos, que eran eh, profundos, que eran responsables, que no lucían soberbios ni prepotentes y fueron los que me llegaron al corazón. Sí. Wow, qué, qué bendición, hermano. Hermano, este, yo sé que estamos ya entrando a la recta final, este, y por ahí escuché, por ahí un, un pajarillo me contó que estás, estás planeando, este, precisamente oh. hablando ya de la parte, este, uh -huh. como como mencionaste al principio, no, dijiste hay que estudiar, uh -huh. hay que prepararse, pero no hay que descuidar sí. la santidad, la pureza, la recta intención, la caridad, pero uh -huh. ahora sí. Tocando la parte del estudio, este, por ahí escuché que estás preparando unos cursos. ¿Es así, hermano Fernando? Sí, sí. Estoy, estoy. Ahora estoy redactando eh, un curso que vamos a dar sobre de introducción a la Biblia, de, introdu, de introducción a la Biblia. Este eh, y lo estoy, lo, lo, lo estoy redactando. Este. A, a mí me cuesta mucho, José porque a, a, mí, a mí me gusta, me gusta enseñar, pero yo estoy acostumbrado a enseñarle a estudiantes, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y hablarle a, persona. a grupo de personas, a, 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 sí, a, sí, a los que puedo ver. Y no te puedo negar que me, me está dando un poquito de dificultad eh, grabarlo, pero lo voy a tener, o sea... Lo voy a tener que hacer, estoy concentrado en redactar el curso porque también quiero hacer lo que la gente que la gente le entienda. O sea, uh -huh. yo voy a hacer, este, vamos a, vamos a hacer ese curso para gente de carne y hueso. No, no okay. solamente para que aprendan, sino para que se entusiasmen y sigan estudiando y sigan okay. aprendiendo y, y, y sigan buscando más. Así que o, o, oportunamente, yo, yo calculo oh, ocho semanas, eh, en ocho semanas me imagino que, que debe estar saliendo eh, okay. el curso. Eh, no se preocupen que le vamos a estar notificando eh, por los diferentes medios. Ok. Y para, estoy seguro que la mayoría de ustedes ya conocen el canal de nuestro hermano, pero los que no, eh, busquen Fernando Casanova, así se llama su canal, Fernando uh -huh. Casanova, uh -huh. y estén al pendiente, sí. suscríbanse a su canal, hagan clic en la campanilla para que reciban notificaciones. Y el hermano, a medida que él avance en sus cursos que está preparando, estará dando sí. avisos para todos ustedes. Sí, este. y vamos a dar, y vamos a entregar certificados, certificados de estudio. Con cada, con cada curso, cuando los estudiantes terminen el curso, eh, van a tener el, el certificado. Amén. Hermano Fernando, ¿tienes algún pensamiento final, alguna palabra final que quieras eh, para cerrar el programa? Sí, mira, yo, mira, yo, mira, yo, yo, yo lo que, yo lo que le pido a, a la gente, eh, los exhorto, ¿no? Y yo también estoy, este, yo también este, necesito hacer caso de esa, de esa exhortación, es que amen mucho, pero mucho al Señor. O sea, desarrollen esa virtud teologal de la caridad, o sea, y para eso hay y para eso hay hay medio la teología espiritual nos habla de los sacramentos, de la oración, pero también nos habla del mérito sobrenatural, o sea, de la buena conducta hacerlo todo para gloria de Dios. De esa forma vamos a desarrollar nuestra, la, 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 gracia, la gracia santificante, la amistad con Dios, o sea, la vida de Dios se va a intensificar en nosotros. Eso es absolutamente necesario para desarrollar esa virtud de la caridad, esa virtud del amor. Y les hago esta exhortación, mis hermanos, porque... En la medida en que nosotros amemos más y más y más a Dios, como dice la Santa Revelación, no, aspirando a amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, en la medida en que vayamos avanzando en esa en esa virtud, lo que va a suceder es que eventualmente nunca, nunca, pero nunca nos vamos a conformar con poco, ni siquiera con mucho. Lo vamos a querer. Todo, lo vamos a querer todo, porque el que ama de verdad no se conforma con poco, ni siquiera con mucho, lo quiere todo. Y por lo tanto, seguiremos en comunión con la iglesia que lo tiene todo. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahí lo, ahí lo tenemos. Es un reto que, como ha mencionado nuestro hermano Fernando, él mismo se incluye, el reto lo tenemos todos sin excepción. Y bueno, este, yo sé que nos encantaría este, este, pasar otra hora hablando más, pero... El tiempo, el tiempo apremia, este, quizás más en el futuro, eh, ah, no, nos, sí, encanta, sí, nos encantaría tener de regreso a nuestro hermano Fernando, que ha sido de, de mucha bendición para muchos. Y bueno, este, hermanos, les invitamos, este, dejen sus comentarios, eh, denle like a este video y compártanlo con sus amistades, con sus familias, para que pueda llegar a otras personas esta bendición. No olviden la recomendación que les he hecho, visiten el canal de nuestro hermano Fernando Casanova, suscríbanse. Y estén al tanto porque pronto vienen estos cursos. Dicen que el que mucho se despide y pocas ganas tiene de irse. Yo creo que eso es, es muy cierto. Este, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Tengan una bonita tarde. Y me voy a despedir como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Amén.